Bueno, buenas tardes. Es un honor para la Universidad de Burgos y para la Unidad de Cultura Científica, que es un poco la que ha organizado este segundo ciclo de conferencias que hemos titulado Acercando la Ciencia, con la idea básica, pues eso, de acercar la ciencia a la mayor parte de, bueno, pues de la población, en este caso de Burgos. También la Unidad de Cultura Científica de la Universidad tiene entre, digamos, sus objetivos el también divulgar y difundir la actividad investigadora de la propia universidad y también promocionar las vocaciones científico-tecnológicas de nuestros hijos, estudiantes, de acuerdo, de primaria, secundaria y tal. Con lo cual quiero agradecer pues a la responsable de la unidad, Isabel Soto, que está aquí también, y a su equipo, pues el esfuerzo que están haciendo para que esta unidad joven de la Universidad de Burgos pues empiece a coger también dinamismo. También me gustaría pues agradeceros a todos la presencia, un poco peculiar, porque había varios eventos que coincidían a la vez, que cuando uno programa con tiempo, hace 2 o 3 meses que hemos programado esta charla, pues no podemos prever que diversas circunstancias se van a juntar en un mismo día. Pues agradeceros todos la presencia aquí. Agradecer también al Banco de Santander, que es el sponsor, que es el patrocinador, que hace posible que esa parte de la divulgación de la ciencia la podamos traeros a todos vosotros. Y, por supuesto, también agradecer al profesor Bermúdez de Castro, que ha tenido la amabilidad pues también de dar esta charla en este ciclo de conferencias. Sin más, voy a hacer un minuto la palabra a Carlos Blesa, que es el delegado de la zona del Banco de Santander. Hola, buenas tardes. Únicamente agradecer a la Universidad y desde Banco Santander, como siempre, reafirmar el compromiso que tenemos con la Universidad de Burgos, con las universidades en general, y participar días como este. No nos gusta el fútbol, nos da igual, no pasa nada. Posiblemente aquí el auditorio no sepa que es que hoy hay un partido importante de Champions, y es ahora mismo, pero estamos encantados porque nos parece muy interesante participar, como decía, y ahora esto es en serio, con la universidad en todos los proyectos que podamos, en estos y muchos más. Es un compromiso que tiene el banco con la sociedad y que lo vamos a seguir manteniendo. Sin más, encantado en escuchar a José María en cuanto podamos. Muy bien, pues también va a ceder la palabra a un investigador de la Universidad de Burgos, a José Miguel Carretero, que es el director del Laboratorio de Evolución Humana de nuestra universidad y que va a ser el que va a presentar a nuestro ponente. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a la universidad por haberme invitado a participar y a estar presente aquí en este acto de divulgación científica, que es lo que nos trae aquí. Bueno, es realmente casi necesario presentar al profesor Bermúdez de Castro y mucho más en Burgos, de sobra conocido, pero bueno, es de justicia también pues hacer un pequeño semblante de su trayectoria científica y sus enormes méritos. Y aunque sea brevemente, y por tanto injustamente, porque su experiencia y su currículum es increíble, aunque sea brevemente, pues me voy a permitir dar algunos datos sobre su trayectoria científica y sus méritos. Y empezando por decir que el profesor Bermúdez pues inicia su trayectoria científica como becario predoctoral, algo que perseguimos hoy día todavía muchos estudiantes, precisamente en la UCM y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y muy poco después de haberse encontrado los primeros fósiles de Atapuerca. Empieza en el año 79, los fósiles se descubren en el 76 y ahí empieza su trayectoria científica. También consigue una beca postdoctoral en el mismo museo, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y en el año 88 pues, consigue ya una plaza de profesor titular en la Universidad Complutense, en el Departamento de Paleontología. En el año 90, poco después, se hace profesor de investigación en el Museo de Ciencias Naturales, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y permanece allí como profesor de investigación hasta el año 2005, en el que se viene a Burgos precisamente para dirigir el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, en el que además participa de manera muy intensa en su diseño. No solamente viene a dirigirlo, sino que activamente participa en el diseño de este
deja este cargo de director del CNIE hace no mucho, en diciembre del 2012, para, bueno, como dice él, pues centrarse un poco más en la investigación, que ya la echaba de menos, y coordinando el programa de paleobiología de homínidos en ese centro, ¿no? Bueno, es bien conocido el profesor Bermúdez por ser el codirector de las excavaciones de los yacimientos de Atapuerca, aunque bueno, pues participa y ha dirigido y codirigido un montón de excavaciones más dentro y fuera de España. Y su contribución al conocimiento y desarrollo de la paleontología humana pues es de un enorme calado. Basta decir que, en fin, así cuenta con más de 240 contribuciones en revistas científicas, la mayoría de ellas en revistas de alto impacto, de altísimo impacto, y por supuesto, pues una infinidad de publicaciones en revistas de ámbito nacional, pero también de rigor científico. Participa o ha participado y ha dirigido más de 30 proyectos científicos nacionales e internacionales, y últimamente está muy involucrado en el poblamiento de Eurasia, estudiando sobre todo pues fósiles en China, que bueno, pues ahora es uno de sus proyectos más activos, junto con el de Atapuerca, claro. No podía faltar la dirección de investigación, una gran labor, y, entre otras muchas cosas, pues ha dirigido 10 tesis doctorales y incluso hay otras 5 más en marcha. O sea que su labor como director y promotor de investigación también es muy notable. Ha sido invitado como ponente en más de 140 congresos nacionales e internacionales y también en numerosísimos cursos de especialización. Y cuenta con numerosos premios y distinciones. Entre ellos, pues es miembro del Comité Científico de la Revista Española de Antropología Biológica, de la Revista Española de Paleontología, del Journal of Human Evolution, miembro del Consejo Permanente o Asesor Científico de diferentes organizaciones y centros, como por ejemplo la Asociación Internacional para el Estudio de la Paleontología Humana de la UNESCO, o el Consejo de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, o el Centro Europeo de Investigaciones Prehistóricas de Totabel, en Francia, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, del Proyecto Gran Simio, en España, de la Fundación Duques de Soria, y de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Además es miembro de honor de la Sociedad Española de Antropología Física, director de la Cátedra CENIE Tomás Pascual Sanz para el Estudio de la Evolución Humana, vicepresidente y patrono de la Fundación Atapuerca y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de La Coruña desde el año 2002. Bueno, también es merecedor de un número muy importante de premios, entre los que bueno, simplemente destacamos el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 97 o el Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales del año 1998. Y así más, que nos suenan más, por ejemplo, pues también es galardonado con el Martinillo de Oro en el año 97 o es merecedor de premios como el Francisco Largo Caballero, el Cristóbal Gabarrón o incluso la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Bueno, es un activo conferenciante y divulgador de la ciencia, como todo el mundo sabe, y bueno, como no podía ser de otra manera, pues autor de más de una docena de libros de divulgación científica, con títulos tan conocidos y, en fin, y alabados como El chico de la grandolina, La evolución del talento, Un viaje por la prehistoria o Exploradores, la historia del yacimiento de Atapuerca. Y destaco el libro Hijos de un tiempo perdido, del año 2001, que además recibió Premio Prisma de Bronce al mejor libro de divulgación científica otorgado por la editorial Crítica y los Museos Científicos de A Coruña y además fue nominado al Premio Europeo Descartes de Divulgación Científica. Bueno, además es autor de innumerables contribuciones en la prensa diaria y en la prensa científica y además tiene un blog muy recomendable, por cierto, y no es propaganda, pero es un blog digital de la revista Quo, titulado Reflexiones de un primate, donde el profesor Bermúdez pues, nos cuenta un montón de cosas interesantes. Dejo para final simplemente mencionar que en el año 2003 es distinguido como burgalés de pro por el Ayuntamiento de Burgos y en el año 2010 es nombrado director, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Por lo tanto, como miembro de la comunidad universitaria, pues es un placer y un orgullo
estar aquí contigo y compartir contigo esta vez. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los organizadores, a los patrocinadores. Muchísimas gracias, José Miguel, por una presentación tan magnífica que, bueno, me ha hecho sonrojar. Y voy a ver si estoy a la altura de las circunstancias. Bueno, agradezco muchísimo a todos los presentes que hayáis venido esta tarde, habiendo pues un partido de fútbol tan importante. Yo también lo lamento porque a mí me gusta el fútbol y entonces pues nada, pues me tengo que fastidiar, pero tengo que estar aquí, o sea, no me queda más remedio. Pero bueno, esperemos que cuando termine la charla me digan que mi equipo ha empatado por lo menos. No sé, ya veremos, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, la charla que yo proponía o que he propuesto para hoy no tiene nada que ver con Atapuerca. Si hubiera dicho que iba a dar una charla sobre Atapuerca, probablemente pues a casi nadie le hubiera interesado, porque ya estamos, yo creo que cansados tanto de hablar de los yacimientos en la prensa, dar conferencias, y entonces pues he preferido hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, por una razón. Primero, porque me gustan muchísimo las investigaciones sobre el cerebro, estoy ahora trabajando bastante en este tema, y segundo, bueno, pues soy padre, y por tanto, he sido adolescente, y padre de hijos que han sido adolescentes o de hijas que han sido adolescentes y de niños pequeños, una de ellas a punto de ser adolescente y otro que todavía le quedan algunos años y espero aprender lo suficiente como para poder enfrentarme a su educación de manera correcta. No es nada sencillo. Así que yo creo que vamos a poner ya la primera imagen. Gracias. Creo que tengo aquí el este. Sí, con este vamos a pasar. Perfecto. Bueno, pues os decía que, bueno, yo creo que a todos nos interesa que hablemos de un tema tan interesante, tan importante como es la adolescencia, que es una etapa compleja, como sabéis, muy, muy difícil. Todos la hemos pasado y sabemos lo difícil que es, los problemas que nos surgen a todos en la adolescencia, ¿no? Es una etapa que, como vamos a ver ahora, en nuestra especie, en Homo sapiens, ocupa prácticamente casi la mitad de todo nuestro desarrollo hasta que llegamos a ser adultos. Por tanto, es una etapa que tiene que tener algún tipo de explicación. Ya se sabe desde hace tiempo, por supuesto que los chimpancés no tienen una adolescencia marcada, ni mucho menos, que los australopitecos, los ardipitecos, todos estos humanos del pasado tampoco tenían adolescencia. Se supone que la adolescencia y esas otras fases, como por ejemplo la niñez, perdón, vamos a ver, ese es el puntero, tengo que marcar aquí, por ejemplo la niñez y, en fin, todas estas etapas que tenemos en nuestro desarrollo debieron de aparecer durante la evolución humana en algún momento. Esta imagen que estamos viendo en la pantalla es hipotética, es una hipótesis que propusieron los investigadores hace algunos años, que yo la presento y en la que se ve claramente que tanto los chimpancés, gorilas, orangutanes y los más antiguos representantes de nuestra genealogía, del linaje humano, pues tenían un desarrollo similar al de cualquier mamífero. Una infancia, una fase juvenil y enseguida ya pues se hacen adultos. Bueno, pues nosotros en cambio tenemos una infancia, una niñez, una fase juvenil, una adolescencia larguísima y luego ya nos hacemos adultos. Claro, todo esto hay que explicarlo de alguna manera, tiene que tener alguna explicación científica, alguna explicación por selección natural que nos explique por qué tenemos adolescencia cuando es una etapa tan compleja de la vida. Yo recuerdo cuando estudiaba este tema en los años 90, pues los expertos no sabían muy bien por qué explicar la adolescencia, qué pasa con la adolescencia, cómo se explica que tengamos una fase tan larga de nuestro desarrollo que no tiene una explicación lógica. Ahora veremos qué pasa durante la adolescencia, todos lo sabemos, ¿no? Pues, por ejemplo, cosas que suceden, la dentición definitiva, ahora hablaremos de todo esto, el cambio neuroendocrino que sufrimos durante esta etapa, todo esto es muy conocido, ¿no? La madurez sexual, llegamos a ser maduros desde el punto de vista sexual, hacia los 15, 16, 17 años ya podemos ser madres y padres tranquilamente. Sufrimos un crecimiento
muy marcado que se llama el estirón puberal. Y tenemos un progresivo comportamiento del adulto durante el tiempo que dura la adolescencia. El cambio en la dentición, los dientes de leche se van perdiendo poco a poco y van siendo sustituidos por dientes definitivos. Esto es algo que empieza a suceder hacia los 9, 10, 11, 12 años, 13 años, y aún la muela del juicio, la del tercer molar, hasta los 18, 20 años, pues también aparece, ¿no? Durante esta fase de la adolescencia también sabemos que hay una serie de procesos que todos conocemos muy bien, no me voy a detener en cada uno de ellos. Por ejemplo, pues no sé, la adrenarquia. La adrenarquia pues es una fase que sucede antes de que empiece la adolescencia, cuando notamos que nuestros hijos ya empiezan a oler un poquito mal cuando hacen ejercicio, quiere decir que las glándulas suprarrenales empiezan ya a segregar algún tipo de hormona. Es el preludio de lo que viene después, por ejemplo, la adrenarquia, la menarquia, la primera menstruación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas sabemos que están sucediendo durante la adolescencia. Se sabe desde hace muchísimo tiempo. Todo esto lo sabemos y no nos pilla absolutamente de sorpresa. El estirón puberal, ese crecimiento tan importante que tenemos durante la adolescencia, así como veis, la aceleración del crecimiento va disminuyendo desde el nacimiento hasta un cierto momento de la vida que alcanza su mínimo, y de pronto, tanto las chicas, un poquito antes que nosotros, y los chicos, sufrimos un estirón puberal que nos hace llegar a la estatura que vamos a tener ya en el adulto. Esto sucede durante la adolescencia y también es muy conocido. Pero, ¿qué sucede en el cerebro de un adolescente? Esta es una buena pregunta, porque todas esas cosas que hemos visto antes ya se han comentado, han sido escritas, han sido estudiadas, divulgadas, investigadas, ¿no? Pero ahora los investigadores están en el cerebro. Del cerebro sabemos muy poco. Yo recuerdo una vez que di una conferencia en un curso de verano en el Escorial, le pregunté a un gran investigador, Javier de Felipe, que se dedica al cerebro, y le dije, oye, honestamente, entre tú y yo, íbamos en el coche, digo, ¿qué se sabe del cerebro? Porque es un tema que me apasiona. Dice, casi nada. Me quedé perplejo. Javier de Felipe es un grandísimo investigador, tiene más o menos mi edad, es una persona que sabe muchísimo. Ahora seguro que sabe mucho más que cuando me lo comentó, ¿no? Efectivamente, el cerebro se sabe muy poco. Es un órgano del que tenemos muy poca información. Sí, se sabe mucho de la anatomía, de sus células y demás, pero de la mente, de cómo funciona, ¿qué sabemos? Pues realmente muy poco. Y es precisamente lo que se está investigando en estos últimos años, y yo espero que quizá en 15 o 20 años sepamos mucho más sobre lo que sucede en este órgano tan importante que tenemos dentro de nuestra cabeza y que además consume nada menos que el 20-25% de toda la energía basal, del metabolismo basal, que utilizamos a lo largo del día. Es un órgano energéticamente carísimo y por tanto tiene que tener pues una función muy importante. Naturalmente sabemos que durante la adolescencia pues ocurren cosas de comportamiento, no solamente fisiológicas, que son pues muy conocidas. Naturalmente el joven, el adolescente es rebelde, o somos rebeldes, yo he sido un rebelde, como todos los adolescentes. Ya los padres dejan de ser las personas en las que tenemos nuestro modelo, ¿eh? Nuestro modelo empiezan a ser las amigas, los amigos, los cantantes, cualquier persona, pero los padres nunca ya. Los padres, como veis aquí en la imagen, ya prácticamente dejamos de ser ese modelo fundamental que eran o que eran cuando los niños son pequeñitos. Nos miran siempre a los papás como modelo. El modelo se pierde. Cosa más extraña, ¿no? Si los padres siempre queremos mucho a nuestros hijos y por tanto lo que queremos es lo mejor para ellos, ¿no? Pero de pronto dejamos de ser el modelo. Nos convertimos en casi en un estorbo para ellos. Bueno, vamos a hacer un estudio primero de qué pasa en el cerebro. Primero vamos a hablar de su tamaño. Nosotros tenemos un tamaño que es bastante grande, cerebro. Esto comienza con el género Homo, fundamentalmente. Pasamos de tener una capacidad craneal, un volumen encefálico de 400 centímetros cúbicos, como tiene un chimpancé, pues pasamos de pronto a tener 1.350, 1.400, y todo esto además, como veis, sucede de una manera exponencial, sucede rapidísimamente. Hay que explicar esto. Ese volumen no se puede explicar de cualquier manera. ¿Qué posibles elementos, me pregunto yo, están relacionados
con ese incremento del tamaño del cerebro de una manera exponencial tan deprisa, ¿no? Bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de la tecnología. La tecnología más antigua que se conoce tiene unos 2,7 millones de años, se dice pronto. Para que os hagáis una idea, si en Atapuerca tenemos un registro de hasta 1,5 millones de años, pues 2,7 millones de años es 1 millón más. Ya esas cifras casi se nos escapan de la mente, hablando del cerebro, ¿no? Resulta muy difícil casi manejarlas, ¿no? Curiosamente, en el CNIE, pues tenemos al doctor Silesi Shema, que es de Etiopía, y que es uno de los descubridores de las industrias líticas, de las herramientas más antiguas que se conocen en el planeta. Está trabajando con nosotros por el momento. También podríamos hablar de la pinza de precisión, de esta herramienta anatómica que tenemos los seres humanos y que también han tenido también nuestros antepasados, que nos permiten la pinza de precisión. Esto es algo que los chimpancés, por ejemplo, no pueden hacer. Vamos a ver una comparación del dedo de un chimpancé a la derecha de la imagen, lo veis muy bien. Bueno, pues resulta que los chimpancés tienen un primer dedo que es bastante sencillo, bastante simple. Al fin y al cabo ellos lo que tienen que hacer es agarrarse a las ramas, porque son cuadrúpedos y trepan, entonces tienen que agarrarse a las ramas y no necesitan un dedo como el que tenemos nosotros, con más ligamentos y más musculación y con mucha más fuerza que un chimpancé, porque hacemos este gesto, pinza de precisión, que nos permite la precisión de hacer herramientas. Otro elemento importante, bueno, aquí tenemos a Homo habilis, esta imagen que todos conocéis del Museo de la Evolución Humana. Bueno, quizá fue Homo habilis el primer humano en hacer tecnología, quizá no. Ahora resulta que se ha publicado una mandíbula que tiene, pues, dicen que tiene 2,7 millones de años, que explicaría esas herramientas que he contado antes, aunque, sinceramente, yo esta cronología, pues, me resulta un poco sospechosa. Yo pienso que incluso los Australopithecus pudieron hacer también tecnología, ¿por qué no? Pero bueno, esta es otra historia que me interesa ahora. Otro aspecto fundamental relacionado con el cerebro es el cambio en la dieta. Cuando las condiciones climáticas del planeta se enfriaron, en África pues fueron desapareciendo poco a poco los bosques y los humanos pues nos tuvimos que adaptar a vivir en la sabana y por tanto a comer otras cosas diferentes a las que teníamos acceso cuando vivíamos en bosques cerrados. Una de las cosas a las que tuvimos acceso rápidamente fue a una mayor cantidad de carne. No digo solo a carne, me refiero a una mayor cantidad de carne en la dieta. Seguimos siendo, por supuesto, omnívoros, es decir, comemos vegetales, animal, etcétera, etcétera. Pero los animales empezaron a formar parte importante de la dieta. El tuétano, por ejemplo, que incluso pues, se considera como una delicatessen en la cocina actual, pues también constituye una parte importante de la dieta. Pero no me olvido de otras cosas, como por ejemplo los peces o los huevos de las aves, etcétera. Alimentos que tienen, por ejemplo, muchos ácidos grasos, por ejemplo, omega-3 y DHA, que son muy importantes para el desarrollo cerebral, no lo olvidemos. Y por tanto, aunque no sepamos desde el punto de vista arqueológico que comían esto, sí lo podemos inferir, sí podemos pensar que estos humanos consumían estos alimentos que estaban además a su disposición en cualquier sitio, en los lagos africanos, en los ríos africanos, y después, cuando más tarde ocupamos Eurasia, pues también los teníamos a nuestra disposición. Todo esto me lleva de nuevo a esta imagen, en la que efectivamente volvemos otra vez a verla porque es interesante, en la que nos fijamos. Los chimpancés, orangutanes, gorilas tienen un desarrollo, un patrón de desarrollo muy sencillo, tipo mamífero, con una fase juvenil larga, una infancia muy larga, una fase juvenil también muy larga, y luego enseguida se hacen adolescentes, mientras que nosotros tenemos un desarrollo complejo, con distintas fases bien diferenciadas, que todos somos capaces de reconocer en nuestros hijos según van creciendo, ¿no? Y este modelo, pues seguramente, pues se fue desarrollando a lo largo de la evolución, no sabemos cómo, casi no hay forma de averiguarlo, pero bueno, lo que tenemos en la pantalla es una hipótesis. Haciendo un resumen de todo esto que hemos visto, pues tenemos la pinza de precisión por una parte, que nos permite la tecnología, herramientas de piedra, los cambios en la dieta, que también pueden tener una influencia en el incremento del tamaño cerebral. ¿Por qué? Nos podemos preguntar.
Bueno, pues es muy sencillo. No se trata de que la carne haga que el cerebro crezca, ni mucho menos. Pero sí, si tenemos que conseguir la carne en un medio abierto, tenemos que ser un poquito más espabilados. Porque si estamos en la selva tranquilamente comiendo, por ejemplo un gorila, siempre lo cuento, se despierta por la mañana, hace así con la mano, coge una hoja, se la lleva a la boca y ya está. Tampoco hace falta ser muy listo para esto, ¿no? En cambio, como tengas que salir a la sabana a cazar por ahí un animal grande, o eres un poco listo y espabilado, o no te comes una rosa, claramente. Entonces yo creo que esto también tiró del cerebro, tiró de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades cognitivas, para conseguir no solamente un cerebro más grande, sino un cerebro más complejo, como luego veremos, ¿no? Ahora estamos hablando simplemente de volumen cerebral. El incremento del cerebro, desde luego, tiene una relación con el lenguaje, un aspecto muy importante que si estuviera aquí nuestro compañero Ignacio Martínez nos daría una charla preciosa al respecto, y luego también esos cambios en el desarrollo que hemos visto en la imagen anterior. Bueno, todo esto de una manera muy global y muy sencilla. Y con todo esto tenemos ya un cerebro más grande, que va creciendo de manera progresiva y además de una manera exponencial en muy poco tiempo. En muy poco tiempo pasamos de un cerebro de 400 centímetros cúbicos, insisto, al que tenemos en la actualidad, que es un cerebro notablemente grande en muy poco tiempo, realmente. Bueno, ¿cómo se produce este crecimiento cerebral? Pues podemos pensar, bueno, pues como tenemos un desarrollo mucho más largo, como crecemos hasta los 18 años, pues bueno, tenemos tiempo de sobra para que crezca el cerebro. Pues no. Resulta que el cerebro de un chimpancé a los 4 años ya ha alcanzado el 90%, pero es que nosotros alcanzamos ese porcentaje a los 6 años. Es decir, que a los 6-7 años, a los 7 años, nuestro cerebro deja de crecer. No es por tiempo. Es algo que pensamos en un principio. Bueno, como tenemos más tiempo para crecer, el cerebro tiene más tiempo para crecer. Pues no. El cerebro prácticamente casi crece con la misma, o sea, por supuesto ahora lo vamos a ver, a una velocidad mayor, pero casi en el mismo tiempo que en los chimpancés. En cambio, si nos fijamos en otro aspecto, la tasa, la velocidad de crecimiento, veremos diferencias muy importantes con respecto a los chimpancés. Claro, si no es por tiempo, tendrá que ser por otra cosa. Velocidad de crecimiento. Fijaros, por ejemplo, la velocidad de crecimiento del cerebro durante la gestación. A las 16 semanas de gestación, en un chimpancé estamos a 15,8 centímetros cúbicos por semana. En un ser humano estamos a 33,6 centímetros cúbicos por semana. Después de la 22 semana de gestación, en los chimpancés desciende la velocidad a 4 centímetros cúbicos por semana. Y en nosotros seguimos en 26 centímetros cúbicos por semana. Es una velocidad altísima, que continúa después del nacimiento en nosotros, aquí no hay datos, pero continúa siendo muy elevada, mientras que los chimpancés descienden rápidamente. De esa manera, nosotros alcanzamos un cerebro de unas dimensiones muy grandes en comparación con los chimpancés, porque nuestro cerebro crece mucho más deprisa. Bueno, ya tenemos un cerebro grande, que no está nada mal. Ya hemos explicado algunas cosas. Se sigue trabajando en esto. Los japoneses están trabajando en estas cuestiones y están haciendo trabajos realmente muy bonitos. Bueno, pero además del tamaño, pues también tenemos que hablar del desarrollo cerebral, porque esto nos interesa muchísimo, sobre todo en la fase de la adolescencia. Vamos a ver ahora aspectos relacionados con ese patrón de desarrollo. ¿Qué está pasando dentro de esta máquina que tenemos en la cabeza? Bueno, pues nuestro cerebro sigue, como todos los órganos del cuerpo, un programa genético muy estricto. Es un programa, como cualquier programa informático de estos ordenadores. No me gusta nada para nada la comparación, porque nada tiene que ver un cerebro con un programa de ordenador, pero bueno, si sirve de comparación, pues bueno, pues valga la comparación en ese caso. Pero en cualquier caso, bueno, por ejemplo, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿Qué pasa en ese programa, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de las células madre, que van a dar lugar a las neuronas y a otras células nerviosas, tiene un momento inicial hacia las 6 semanas de gestación y un momento final en el nacimiento. ¿Sabéis cuántas células tenemos en el nacimiento? 100 billones con B. Es una barbaridad, es una barbaridad.
Luego también ocurre una cosa, por ejemplo, migración de esas células madre a su lugar de ubicación en el cerebro, o sea, se conforma el cerebro. Eso comienza a las 7-8 semanas de gestación y termina al nacimiento. El crecimiento de las dendritas y los axones de todas esas neuronas comienza a las 16-17 semanas de gestación y finaliza a los 18 meses de vida extrauterina. Más cosas. Hay una muerte programada de células nerviosas que comienza a las 20 semanas de gestación y termina a pocas semanas después del nacimiento. Hay un comienzo de la unión de las dendritas, que se llama la sinaptogénesis. Las dendritas se empiezan a unir como una red. Y ese proceso comienza a las 30 semanas de gestación y no hay un final definido. Es decir, nosotros estamos en este momento, que yo mismo y vosotros estamos conectando dendritas en este instante. No hay final. Luego hay otra cosa muy importante, de la que hablaremos también después, con mucha tranquilidad, que se llama la mielinización, la formación de la mielina. Esto comienza al nacimiento, nosotros, en Homo sapiens, y finaliza, como veremos más tarde, al final de la tercera década de la vida. Luego hay otra cosa que se llama la poda, el pruning, que llaman los británicos, que es, sobran sinapsis, ¿no?, y las quitamos, las podamos. Este proceso comienza al finalizar el primer año de vida, después del nacimiento, y tampoco hay final. Bueno, pues como veis, todo esto es muy complicado, ¿no? Entonces, esos momentos iniciales y finales de todas estas cosas que están sucediendo en el cerebro forman parte de un programa específico, nunca mejor dicho, de nuestra especie, que sucede, como veis, en un momento determinado. En otras especies sucede en otro momento distinto, momentos diferentes. Tiene momentos inicial y final que cambian. Nosotros tenemos ese patrón que os he mostrado en la pantalla. Tenemos un modelo específico nuestro. Otras cosas que suceden en el cerebro, muy interesantes. Por ejemplo, lo que se llama la altricialidad secundaria, un término definido por Adolf Bormann en 1969, y que consiste, nada menos, como todo el mundo sabe, en que los niños nacemos en un estado de indefensión impresionante. Cuando nacemos, apenas podemos llorar, lloramos un poquito, gemimos para que nuestra madre nos dé de comer si nos duele algo, pero poco a poco más, casi no nos movemos. En cambio, un chimpancé a las pocas semanas ya está corriendo por la selva. Esto en nosotros se llama altricialidad secundaria. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues Bormann dijo en el año 69 y otros autores posteriores, dice, bueno, pues lo que ocurre es que, claro, tenemos que nacer porque la pelvis tiene, el canal pélvico tiene unas dimensiones y si no nacemos, pues no nacemos, claro, ahí nos quedamos, ¿no? Es lo que se llama el dilema obstétrico, hipótesis del dilema obstétrico. Tenemos que pasar por el estrecho superior, el estrecho inferior, las espinas ciáticas. Es un parto complejísimo, como bien sabéis, ¿no? Entonces, pues claro, estos investigadores dijeron, bueno, claro, es que llega un momento en que o salimos o nos quedamos, ¿no? Bueno, no es la única hipótesis que hay una otra hipótesis que ahora vamos a ver, ¿no? Esto lo podemos comprobar perfectamente en algunas de las poquitas fósiles que se encuentran en el registro fósil. Esta es de Gona, esta también la encontró nuestro compañero Siles Issema en Etiopía. Y bueno, pues con esta pelvis pues se puede hacer una estimación, midiendo bien esos estrechos y demás, qué cerebro podía pasar por una pelvis como esta, por ejemplo. Además, esa pelvis es femenina, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Otro problema es que la pelvis que tenemos aquí en el museo es masculina. Cuando aparezca una femenina, a ver si no está José Miguel por aquí, se me ha marchado ya le he aburrido. Bueno, pues cuando aparezca una pelvis femenina, se complete una pelvis femenina en la cima de los huesos, pues se sabrá algo más sobre las dificultades que tenía el parto en los humanos de la cima de los huesos. En cualquier caso, desde luego, es un problema, El dilema obstétrico pues tiene su razón de ser. Sin embargo, hay algunos investigadores que se han planteado otra hipótesis muy interesante, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué necesidades energéticas tiene una madre, ¿no? Pues muchas durante la gestación, muchísimas. Nosotros tenemos una tasa metabólica basal, que como os digo, el 20-25% se lo lleva al cerebro, pero otra parte pues la lleva pues la actividad diaria,
yo qué sé, bueno, si hacemos deporte, pues naturalmente necesitamos más calorías, pero bueno, hay unas necesidades energéticas. Y desde luego, una madre gestante pues tiene unas necesidades tremendas, ¿no? Sobre todo cuando se va acercando el final de la gestación. ¿En qué se gasta esa energía? Bueno, pues la madre necesita energía pues para sus propios movimientos, para moverse, para sus propios tejidos cerebrales y de todo tipo, y naturalmente pues para hacer que su hijo o su hija vayan creciendo en el seno materno. Es lógico, necesita una gran cantidad de energía. ¿Cuánta energía? Bueno, pues se calcula que hasta 2,5 veces la energía metabólica basal, que es muchísimo. Fijaros, para poneros un ejemplo, un ciclista subiendo un puerto de primera categoría gasta aproximadamente entre 4 y 5 veces la energía metabólica basal. Pero claro, un ciclista lo hace en un momento. Tarda a lo mejor media hora en subir el puerto y ya llega exhausto y ya no puede más. Y se cae al suelo y lo tienen que atender, le tienen que dar oxígeno. Pero una mamá que está gestando, pues fijaros, bueno, pues tiene que estar ahí aguantando el tipo durante muchísimo tiempo, necesita una gran cantidad de energía. Y cuando llega al final de la gestación, está al límite. Y eso lo sabéis muy bien. Hay que dejar el trabajo porque es que no puedes ya más. O sea, llega un momento en que la madre gestante dice, yo ya no puedo más, tengo que quedarme de baja maternal porque no puedo más, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que está gastando es tremenda. Y entonces, estas investigadoras que han trabajado, Holly Duthworth y otros colaboradores, dicen, bueno, parece que hay una señal para nacer hacia los 38-40 semanas, porque si no, claro, la madre ya no puede más, ¿no? Después va a diferir toda esa energía con la lactancia, que ya es bastante. La lactancia también tiene un gasto tremendo, ¿no? Entonces es como diferir esa energía hacia otra etapa de la vida. ¿Cuál de las dos hipótesis es correcta? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que las dos podían ser, no tenían por qué competir entre sí. Yo creo que tenemos la pelvis que tenemos y, por tanto, si el cerebro crece mucho más dentro del seno materno, no sale. Entonces tenemos que utilizar pues métodos de la civilización, no sé, la cesárea y demás, porque si no es que sería imposible. La mortalidad infantil sería tremenda, ¿no? Ya es elevadísima en pueblos del tercer mundo. Imaginaros si encima el cerebro aún crece, como dice ella en su trabajo, un trabajo muy reciente, hasta 650 centímetros cúbicos. El bebé prácticamente es imposible que pueda salir. Salimos con unos 400 centímetros cúbicos como máximo, que ya es una longitud de cerebro de unos 10 centímetros, 10, 11 centímetros. Es una barbaridad. O sea que el dilema obstétrico, por una parte, y la propuesta de estas investigadoras me parecen razonables en ambos casos. Bueno, nuestro cerebro, después de esa fase de altricialidad secundaria, permanece durante toda la infancia y la niñez y demás, y la fase juvenil, pues en un estado pues muy poco desarrollado, ¿no? En esa época pues seguimos creyendo en los Reyes Magos, en Papá Noel, en los políticos y en todo esto, ¿no? En fin, que sí, que somos muy inocentones. O de mayores también seguimos creyendo en algunas cosas, ¿no? Pero somos muy inocentes, ¿eh? Y además somos auténticas esponjas. Estamos adquiriendo una cantidad de información tremenda. Aprendemos los idiomas, las lenguas. Aprendemos en el colegio cantidad de cosas. Estamos en un momento de tomar la información del medio de una manera increíble en esa fase del desarrollo. El problema es lo que sucede al llegar la adolescencia. Aquí estamos, ¿eh? Al llegar la adolescencia ocurren cosas en el cerebro. No solamente todas las cuestiones fisiológicas que hemos visto al principio de la charla, sino que nuestro cerebro experimenta una serie de cambios realmente muy importantes. Vamos a ver algunos conceptos importantes antes de ver qué pasa con la adolescencia. En primer lugar, la inteligencia, ¿no?, que todos tenemos de aquí, en esta sala, no está asociada, como bien sabéis, al tamaño absoluto y relativo del cerebro, lo que se llama grado de encefalización. Podemos tener un cerebro de 1.600 centímetros cúbicos y no ser muy inteligentes. Einstein tenía un cerebro bastante pequeñito y, sin embargo, mirar dónde llegó.
decir, no es una cuestión de tamaño, como bien sabéis, ¿no? Más bien tiene relación con el número de neuronas que tenemos disponibles, con sus conexiones y con la velocidad de conducción, con la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Esto es muy importante. ¿Cómo conseguir una mayor velocidad de transmisión de la información? Con mielina. Antes hablaba de la mielina. Hay un proceso que se llama mielinización, difícil de pronunciar, pero es fundamental. La mielina, como bien sabéis, pues es un proceso en el que los axones, los cilindroejes, las fibras largas de las neuronas se van a cubrir de unas células que se llaman células de Schwann, del sistema nervioso periférico, y oligodendrocitos en el cerebro. Estas células van a formar una sustancia mielina, se van a enrollar en torno a los cilindroejes, a los axones, y van a permitir una conducción del impulso nervioso hasta 100 veces mayor. No es poco. 100 veces más deprisa. ¿Os acordáis cuando nos venden un ordenador? Nos dicen, bueno, este ordenador ya va 2 veces más rápido que el anterior. 100 veces más rápido. Es decir, la conducción nerviosa va a ir 100 veces más rápido si tenemos una buena conectividad con mielina rodeando los axones. Esto es muy importante realmente, ¿no? Así que durante nuestro desarrollo cerebral se va a producir una mielinización que empieza, como decía antes, en el nacimiento y prácticamente no va a terminar. O sí, va a terminar la parte más importante en un momento que ahora vamos a ver. Bueno, todo este proceso de mielinización progresa, por una parte, desde la parte interna del cerebro, desde las regiones más primitivas del cerebro, ahora hablaremos un poquito de eso, hacia la parte superior, y desde la parte posterior hasta la parte anterior. En la parte posterior tenemos la corteza visual, como bien sabéis, y en la parte anterior tenemos el lóbulo frontal, que es donde reside, digamos, entre comillas, la parte más racional de nuestro cerebro. Bueno, aquí tenemos otra imagen, no he querido traer demasiadas gráficas porque es un poco rollo, pero aquí tenemos, por ejemplo, comparándonos los humanos con los chimpancés. El proceso de mielinización de los chimpancés termina rápidamente, a los 15 años ya acaba, prácticamente ya acabado, y en nosotros, ¿cuándo termina? A los 30 años. Quiere decir que nuestra adolescencia cerebral no termina a los 18 años, termina a los 30 años. O por lo menos es lo que nos dicen los científicos. ¿Os preguntáis por qué la capacidad de innovación, de creatividad, etcétera, de las personas más conocidas que han hecho algo importante en su vida ocurre entre los 25 y los 35 años? Pues por eso, precisamente. Porque es cuando se alcanza una maduración cerebral. Eso no quiere decir que yo sea tonto con la edad que tengo. ¿Entendéis? Es decir, si llegamos a los 60 años, pues podemos seguir siendo inteligentes. Si cultivamos y estamos todo el día trabajando y pensando y demás, ¿no? Pero os aseguro que la creatividad de una persona a los 30 años es magnífica, extraordinaria, porque es cuando termina el proceso de mielinización, cuando termina el proceso de formación cerebral. No termina a los 18 años. Claro, ya empezamos a ver un poquito qué pasa con la adolescencia. La adolescencia pensábamos que terminaba a los 18, sí, a los 18 termina la estatura y termina los granitos en la cara y todas esas cosas, pero el cerebro sigue todavía madurando y esto es muy importante. Vamos a ver más cosas del cerebro en la adolescencia. Por ejemplo, se engruesa el cuerpo calloso, que es las fibras, un conjunto de fibras nerviosas que unen el hemisferio izquierdo y el derecho. Tenemos dos cerebros, el izquierdo y el derecho, los juntamos y tenemos un cerebro fantástico. Cuanto más información, más córtex cerebral, mejor. Así que vamos a conectar los dos cerebros y vamos a tener mayor capacidad. Vamos a tener mayor número de conexiones. Es importante la conectividad entre el hipocampo, que es el directorio de la memoria, y el área prefrontal, que es donde reside, como decía, el cerebro racional.
vamos a hacer más conexiones en las áreas frontales también. Vamos a conectar mucho más toda esta parte del cerebro, que es donde residen, como vamos a ver luego, no sé, capacidades como la planificación. Por ejemplo, esta conferencia se planificó estupendamente sabiendo que no había fútbol ni nada. Bueno, se intentó planificar lo mejor posible a largo plazo, pero claro, siempre hay cosas que se te pueden escapar, ¿no? Pero bueno, nosotros planificamos a largo plazo, mientras que un chimpancé lo que hace es planificar, yo qué sé, pues lo inmediato, ¿no? Yo digo, oye, tengo que comer y tengo que conseguir un palo pues para alcanzar la comida y las termitas o no sé qué y tal, y entonces planifica un poquito, pero luego el palo lo abandona y ya está y se le olvida, ¿no? Nosotros planificamos hasta 4 años, los políticos, fijaros, 4 años, muchísimo, es una barbaridad, ¿no? Nosotros planificamos pues a muy largo plazo. Tenemos un cerebro para ello, claro. Así que, bueno, esta imagen es para recordar que la conectividad y todo el desarrollo cerebral y demás, a los 30 años está en el punto óptimo, fantástico, ¿no? Es por eso que a esas edades, insisto, es cuando se pueden conseguir las mejores cosas, ¿no? En nuestra vida. Eso no quiere decir, insisto, en que si cumplimos 40, 50, 60, 70, no podamos seguir haciendo cosas. Naturalmente, claro que las hacemos, y algunas muy buenas, ¿no? Faltaba más. Sino que hago yo aquí, ¿no? Bueno, el caso es que al final alcanzamos, después de todo esto, alcanzamos un cerebro bastante importante, bastante notable, ¿no? No perfecto, porque el mundo es imperfecto, como bien sabéis, ¿no? Pero bueno, conseguimos un lóbulo frontal muy, muy desarrollado, ¿no? Fijaros que la cantidad de cosas que podemos hacer si está bien conectado con las demás partes del cerebro. El habla, por ejemplo, el lenguaje, está conectado con las áreas de Broca y Wernicke. Tenemos capacidad para concentrarnos en el trabajo, pensar, investigar, desarrollar cosas. Tenemos capacidad para planificar, para organizar, para anticiparnos a los acontecimientos. Pensamos lo que puede suceder si salimos a la calle y va a pasar un coche, pues vamos a tener mucho cuidado para que no nos atropelle. Mantenemos las ideas en la mente, también eso es muy importante. Y controlamos el uso de la memoria, toda la memoria que tenemos almacenada en nuestro cerebro, para integrar experiencias, aprendemos de todo lo que tenemos almacenado y así podemos tomar decisiones y ejecutarlas. Tenemos un cerebro fantástico realmente, ¿no? Bueno, también tenemos una parte del sistema límbico. Hay muchísimas partes del sistema límbico que todas son muy conocidas, ¿no? El hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, la de los miedos, ¿eh? Cuando tenemos miedo, la amígdala se pone en funcionamiento y le dice a la parte frontal, le dice, oye, cuidado, ten un poquito de miedo, no cruces en rojo porque te va a pillar un coche, por ejemplo, ¿no? El septum, el cuerpo calloso, el mesencéfalo, en fin, la corteza cingulada anterior, todas estas partes más conocidas como el cerebro primitivo, ¿no? O algo así, ¿no? Pues están en la parte interna del cerebro, por debajo de la corteza. Y estas partes del cerebro se maduran muy rápidamente, como os decía antes. Madura muy rápidamente porque las necesitamos. Por ejemplo, no podríamos respirar si no tuviéramos esas partes activas, ¿eh? O sea, son fundamentales, esa parte del cerebro primitivo reptiliano que se decía antes, ¿no? Pues son importantísimas, ¿no? Y desde luego, pues regulan muchas cosas. No son ninguna tontería, son realmente importante tenerlas, y si no las tuviéramos, pues no seríamos lo que somos, en absoluto, ¿no? Bueno, pues alcanzamos un cerebro de estas características, pero sin embargo, a pesar de eso, cuando llegamos a la adolescencia, pues empezamos a hacer locuras. Por ejemplo, nos tiramos desde un puente. Bueno, vale. A ver, que yo he sido adolescente y he hecho muchas locuras, muchísimas locuras, por supuesto, como todos los que estamos en la sala, ¿eh? O nos tiramos y de pronto con un parapente y nos damos un golpetazo porque no se abre el parapente y bueno, ya está, ¿no? O cogemos un coche y lo ponemos a tope, ¿no? Yo recuerdo, tenía un 600 mi padre, que me dijo, mira, cuando saqué el carnet y se lo fundí en nada, claro, yo lo daba siempre a tope, ¿no? Cuando tenía 18 o 19 años, se lo dejé hecho polvo, le rompí el cambio de marcha, lo siempre iba a 120, a lo máximo que daba, en fin, normal. Era adolescente, hacía locuras, como todo el mundo, ¿no? Normal, ¿eh? Esto es normal. Bueno, el problema que pasa con estas locuras no es malo. Tiene que suceder, es algo natural y normal, porque el cerebro crece de una manera bastante sensata, como estamos viendo, ¿no? El cerebro tiene un programa específico.
y funciona bastante bien dentro de lo que cabe. Hombre, no es que, como digo, tengamos un mundo perfecto. Lo podríamos tener mejor, podríamos hacer mejor las cosas, podríamos evitar las guerras, el hambre en el mundo, un montón de cosas que no evitamos. Eso quiere decir que nuestro cerebro no es tan perfecto como podría ser. Pero bueno, no está nada mal dentro de los cerebros que hay en el mundo de los mamíferos. Luego también hay otra cuestión muy importante. Durante la adolescencia, que dura mucho tiempo, el cerebro no está maduro, suficiente maduro. Eso es un momento en el que se produce una especie como de cambios importantes de cosas que hemos necesitado durante la infancia y la niñez, las cambiamos. Podamos, cortamos sinapsis que ya no nos interesan, ya no valen para esa etapa de la vida y conectamos otra cosa. Y al conectar, al reconectar, se produce una especie como de despiste general. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Nuestro mundo está cambiando. Nos hacemos rebeldes sencillamente porque estamos cambiando y cambiamos los valores en esa fase. Y es una fase realmente muy larga. Y larga y peligrosa porque el cerebro todavía no está maduro. Si hubiera aquí, no sé si hay algún médico que se dedique a estas cuestiones, un neuropsiquiatra, por ejemplo, sabe perfectamente que durante la adolescencia se puede producir, por ejemplo, la esquizofrenia. Y si no hay una buena milenización, pues acabaremos con una esclerosis, por ejemplo. Es decir, que también tiene sus peligros. Ahora bien, si salimos de todas estas cuestiones, es decir, si no nos estrellamos con el coche, si no se rompe el parapente, si no tenemos esquizofrenia, al final seremos unos adultos razonablemente buenos y haremos las cosas bien. Es decir, que la fase de la adolescencia es una fase compleja que puede explicarse desde el punto de vista del desarrollo cerebral. Un momento en el que también el cerebro está dispuesto a recibir muchísima cantidad de información, a ser muy flexible. O sea, la gran ventaja que hemos conseguido los humanos es tener un cerebro muy flexible desde el momento del nacimiento hasta los 30 años. Esto es una enorme ventaja. Un chimpancé a los 15 años ya no va a conseguir absolutamente nada más, porque ha terminado su desarrollo. Nosotros duplicamos hasta los 30 años la capacidad de absorber información y aún continuamos después absorbiendo información. Por tanto, todo esto es realmente muy importante. Por eso decía, locos adolescentes y la sensatez de la evolución de nuestro cerebro. Bien, ya conocemos muchos secretos del cerebro. Y ahora lo que nos vamos a preguntar, ¿esto es suficiente? ¿Con esto ya lo hemos conseguido todo? Pregunta, ¿cuándo apareció Homo sapiens? Pues Homo sapiens apareció hace 200.000 años. Hay datos, hay evidencias, hay pruebas, tanto genéticas como paleontológicas. Entonces, claro, nos podemos preguntar, bueno, si Homo sapiens apareció hace 200.000 años, ¿por qué no se marcharon, no sé, hace 100.000 o 150.000 a la Luna o a Marte y tal? Aquí pasa algo raro, ¿no? Porque este señor que veis aquí, o lo que queda de él, pues es un cráneo pues como el vuestro, como el mío, 200.000 años de antigüedad. Y sin embargo, pues, esta gente, bueno, fijaros el aspecto de la reconstrucción de este cráneo. Bueno, le han puesto como si fuera de Etiopía, así con un pelo rizado y demás, y piel oscura porque vivía en África, ¿no? Pero bueno, esto lo ha hecho el artista, ¿no? Pero da igual, en cualquier caso, la cara que tenéis delante de vosotros, pues es la cara de un humano actual, igual que nosotros, ¿no? ¿Cómo vivían? Esta es una imagen de la película El clan del oso cavernario, pues así, vivían así. Hace 200.000 años, si eran Homo sapiens ya, no tenían teléfonos móviles ni tenían nada, pues no, vivían así. Y lo que hacían era esto, lo máximo, no llegaban a más. Qué extraño, ¿no? Con un cerebro tan grande como el nuestro, Homo sapiens, ¿por qué no hacían nada más? La mente simbólica aparece hace 15.000 años. Empezamos a pintar en las paredes hace 15, 20.000 años y poco más. El simbolismo es una cosa muy reciente, tremendamente reciente. ¿Y qué ha pasado en este tiempo, no? Nos hemos pasado 100.000 años sin hacer nada más que piedras y cosas así, a pesar de tener este cerebro tan brillante. El simbolismo es una cosa realmente reciente. Puede haber puesto del Atlético de Madrid o del Real Madrid, pero bueno, da lo mismo. Da igual.
Bueno, la pregunta, claro, es si aparecimos hace 200.000 años, ¿por qué hemos tardado tantísimo tiempo en llegar, en enviar un objeto al espacio? Es que es mucho tiempo, ¿no? Bueno, algunos investigadores, como Bruce Land, de la Universidad de Chicago, dicen, bueno, aquí lo que ha pasado es que la genética ha actuado, ¿no? Y ha habido una serie de cambios, de mutaciones en los genes que han conseguido que seamos simbólicos, que tengamos conciencia, en fin, una serie de cosas y demás que antes no teníamos. Bien, me parece muy bien. Yo creo que sí, que cuando se analice el genoma humano con mucha más tranquilidad, posiblemente se van a encontrar pues muchos genes que han tenido que ver no solamente con tener más neuronas. Por ejemplo, el gen ASPM, por ejemplo, pues es un gen que ya se sabe que tiene relación con el número de neuronas. O el gen MCPH1, todos son nombres, letras y códigos y demás, todo eso se sabe, ¿no? Pues sí, Bruce Lance probablemente tenga razón, pero seguramente hay algo más que todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo explicar ese éxito de Homo sapiens prácticamente en los últimos 20 años? Porque es que todo esto lo hemos hecho en nada, como quien dice, ¿no? Bueno, el Neolítico es un gran invento, una gran invención, una gran innovación de la humanidad que sucede en varios puntos del planeta simultáneamente o casi simultáneamente. Es curioso, ¿no? El Neolítico, que es la agricultura, la ganadería, aparece en Mesoamérica, aparece en China, aparece en Próximo Oriente, aparece en el África subsahariana, aparece en distintas épocas o épocas parecidas, pero aparece de manera independiente. O sea, se conoce que los humanos, Homo sapiens, fuimos capaces de hacer grandes invenciones en distintos puntos del planeta, donde nos habíamos distribuido. Lo seguimos haciendo, todavía seguimos haciendo inventos al mismo tiempo, también de manera paralela, ¿no? Bueno, pues el Neolítico, una gran revolución, la agricultura, la ganadería, pues, por ejemplo, pues sucedió hace unos 7.000 años aproximadamente en promedio, ¿no? Bueno, esto fue importantísimo, porque permitió una mayor cantidad de alimento para las poblaciones, empieza un crecimiento demográfico que no se ha detenido todavía, empieza el contacto entre los grupos, la aparición de las grandes ciudades, la conectividad de la gente, los conocimientos compartidos y la socialización del conocimiento. Esto sucede hace unos 7.000 años, cuando seguramente ya había habido algunos cambios genéticos, por supuesto, insisto, ¿no? Pero esto está sucediendo, y de pronto pasamos de tener la posibilidad de estar más o menos solos, en tribus y separados y demás, a estar en ciudades, en lugares donde podemos compartir muchas cosas, podemos compartir los conocimientos, podemos sumar conocimientos, podemos conseguir muchas cosas trabajando conjuntamente. La socialización y el progreso que hemos tenido en los últimos años, fundamentalmente, con todos los respetos para la genética, se debe a que hemos mejorado la transmisión del conocimiento, interactuamos los individuos, trabajamos en grupo, intercambiamos ideas y de ese intercambio de ideas surge la innovación, la creatividad, las ideas emergentes, etcétera, etcétera. Formamos un cerebro colectivo en la actualidad. Sin embargo, como Susan, estoy ya terminando, como Susan Cain escribe, la soledad es el ingrediente crucial de la creatividad, escribe. Darwin daba largas caminatas por el bosque y rechazaba enfáticamente, y en eso le halago el gusto, invitaciones a fiestas. Yo también lo hago, es un rollo. Steve Wozniak inventó la primera computadora Apple, que es la que utilizo yo, fantástica, encerrado en un cubículo, él solito, de Hewlett Packard, en su empresa donde trabajaba. Entonces, como dice Susan Cain, la soledad también importa. Esto está escrito en un libro que se llama El poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar. Muy interesante. Bueno, y con esto ya termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, profesor Bermúdez de Castro. Y ahora es el turno
por si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, pues es la ocasión, aunque el profesor Bermúdez de Castro pues es vecino de Burgos y le solemos ver por la calle, yo creo que es el momento mejor ahora de preguntarle cualquier duda que tengáis sobre la brillante exposición, la conferencia que ha hecho. Sí. A ver, vamos a ver, es que no te oigo bien. Mira, me voy a poner de pie, sí. Con esto, no te importa. Digo que si la mielina es tan importante en el sí. desarrollo del cerebro, ¿hay alguna manera de favorecer que la mielina fije o que No soy médico y no sé si hay algún tipo de medicamento que pueda favorecerlo. Desde luego, en las personas que tienen esclerosis, por ejemplo, es la falta de formación de mielina. Es una enfermedad realmente incurable, ¿no? Entonces, si es así, sospecho que no debe haber muchos medicamentos que lo permitan hacer. Pero es una sospecha mía. Ya digo que no soy médico, no soy algún médico en la sala que pudiera ayudarme en esto, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que no. Es un proceso natural que comienza, como digo, durante el nacimiento, termina hace los 30 años y, bueno, si hay algún problema, pues desde luego no debe ser nada sencillo conseguirlo. La esquizofrenia se trata, pero un niño, un chico, un adolescente esquizofrénico de mayor sigue siendo esquizofrénico. No creo que haya mucha. Podrá haber seguramente paliativos, ¿no? Pero no para decir, oye, mira, desarrolla la mielina, ¿no? Creo. Sí. En el desarrollo de la capacidad intelectual humana a lo largo de la historia, ¿no se puede contemplar que se haya visto reducida por el ambiente? Es decir, a Galileo la Inquisición lo condenó por decir que el Sol estaba en el centro del universo. ¿Eso puede...? Correcto. Sí. De la misma manera que lo puede favorecer, lo puede desfavorecer. O sea, nosotros estamos preparados, tenemos un cerebro desde hace ya bastante tiempo, muy preparado para cualquier cosa. Esa es mi hipótesis, ¿no? Es decir, si nosotros hace 200.000 años quizá no, pero hace 10.000 años posiblemente teníamos ya un cerebro perfectamente preparado si hubiéramos tenido la oportunidad para hacer lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Es decir, que si nos trajéramos a una persona que hubiera nacido, hace 20.000 años, ¿no? Lo traemos a la sociedad actual, lo llevamos al colegio, lo educamos dentro de una familia normal, posiblemente llegaría a la universidad y haría un máster y sería una persona extraordinaria, ¿no? De la misma manera que si hacemos lo contrario, es decir, cogemos una persona actual, inteligente, y la llevamos, es el mito de Tarzán, ¿no? Y lo llevamos a la selva y allí no lo educamos, simplemente se educa con los animales y demás, al final no aprenderá ni siquiera a hablar y perderá toda capacidad de llegar a ser lo que en teoría pudo ser, ¿me entiendes? O sea, que es el mismo argumento que yo he dado, pero al contrario, tú lo has presentado muy bien. Sí. Sí, a ver. Antes, en una diapositiva, ha relacionado el defecto de mielina con el que aparezca enfermedades como la esclerosis múltiple. Y lo ha relacionado en un mapa mundial. ¿Tiene algo que ver con respecto a la zona geográfica? Sí. No lo he comentado porque quería ir un poco deprisa para terminar a una hora razonable porque ya veía que gente se marchaba, pero no lo he comentado. Efectivamente hay una distribución en los continentes de la aparición de esta enfermedad. Hay zonas donde no aparece y en otras donde es muy la prevalencia de la esclerosis es bastante mayor, ¿cierto? ¿Pero se ha llegado a relacionar con factores ambientales o de algún tipo así? Pues no lo sé.
La verdad es que no lo sé, pero tiene que haber seguramente alguna causa ambiental, ¿no? Porque en la realidad, Homo sapiens somos todos en el mundo, ¿no? Entonces, si una enfermedad tiene más prevalencia que otra en cualquier parte del mundo, sin duda se debe a causas ambientales o también a causas genéticas, puede ser, ¿no? Es decir, hay enfermedades genéticas que están en algunas partes del mundo y en otras no. Bueno, la distribución de la población mundial desde que salimos de África hace 100.000 años a la actualidad, pues ha sido pues bastante aleatoria, ¿no? De manera que hay zonas en las que, bueno, por supuesto la gente se fue adaptando a las zonas que fuimos colonizando, y por deriva genética y por otros procesos genéticos, pues en algunas poblaciones la prevalencia de determinadas enfermedades es mayor que en otras, ¿no? Entonces, es posible que la esclerosis tenga una relación genética y quizá también ambiental. Pero bueno, ya insisto en que estas preguntas de medicina no las sé contestar, ¿no? Lo que sí sé es lo que pasa si no hay melanización, ¿sabes? Sí, ahí hay una pregunta. Me gustaría preguntarle, nos ha hablado un poco de la locura de la adolescencia. No me ha quedado todavía claro a qué puede ser debido, si al uso de este sistema que ha hablado simpático, que es un poco más primitivo, o a la proliferación de hormonal, de la testosterona en los hombres, o a qué puede ser debido. Bueno, un poco de todo, ¿no? O sea, la idea fundamental de la charla es nuestro cerebro madura muy lentamente, ¿no? Nacemos con un cerebro prácticamente no vacío, porque no está vacío, pero bastante vacío, ¿no? Por eso tenemos esa altricialidad y termina el desarrollo hacia los 30 años, ¿no? El final de la formación de mielina. Entonces tenemos un cerebro muy flexible, como una esponja, que es capaz de conseguir muchísima cantidad de información durante mucho tiempo. 30 años para aprender y luego seguimos aprendiendo es mucho, ¿no? Entonces, en esa fase de la adolescencia se alarga bastante porque es una fase en la que seguimos aprendiendo y se aprenden muchas cosas. Entonces, el cerebro no está completamente formado y permite que el adolescente siga obteniendo esa información del medio. ¿Qué ocurre? También ocurren otras cosas, que son pues, los temas fisiológicos que todos conocemos y, bueno, y esas cosas pues, en fin, son normales en esa edad, ¿no? Igual que un niño tiene sus cosas y un adulto tiene las suyas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si el cerebro no está todo del todo formado y se está produciendo ese reseteo, por decirlo, es que no me gustan estas palabras, pero bueno, las utilizo bastante como todo el mundo, ¿no? Ese cambio cerebral en el que se desconectan neuronas que ya no necesitamos para la supervivencia y conectamos otras que vamos a necesitar de mayores. Entonces, esa desconexión que se produce durante la adolescencia quizá es la responsable de esas locuras que hacemos, ¿no? ¿Me entiendes? Conectamos otras que nos van a llegar a ser un poco más sensatos, si quieres, también, ¿no? Es decir, por ejemplo, un joven se puede saltar un semáforo en rojo con mucha más facilidad que lo hace un adulto. Yo procuro no saltarme los semáforos en rojo. Si me equivoco, pues será un despiste mío, ¿no? Pero si veo un semáforo en rojo, me paro. A lo mejor un joven no lo hace, ¿no? Comete esa locura y ya está, ¿no? Porque su cerebro está en ese momento en ebullición, está cambiando y demás, y lo va a hacer, ¿no? Yo también lo hacía, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, ¿entiendes? O sea, que es esta fase tan compleja de la adolescencia en la que todavía no está el cerebro formado, que lo estamos cambiando, que está cambiando, que se está transformando para convertirse en un cerebro de adulto, y claro, en ese momento, pues tienes una sensación de que todo es maravilloso, de que todo es fantástico, y a lo mejor es una sensación pues que no es la correcta, o sí lo es, no lo sé, ¿no? Perdemos la referencia de los padres, por ejemplo, todas estas cosas que suceden en la adolescencia, pues son la consecuencia de esto, ¿eh? Es decir, hay una poda, hay muchas sinapsis que se cortan, que ya no funcionan. De pronto, un buen día, dejamos de creer en los Reyes Magos. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Está claro que hemos perdido esa inocencia, ¿no? Que ya no nos sirve. Y sin embargo, pues conectamos otras cosas que nos van a ser útiles. ¿Comprendes? Pues mientras se produce todo ese cambio, pues podemos llegar a cometer esas locuras. Benditas locuras. El que sale de ellas, pues al final se convierte, como digo, en un adulto.
que funciona bastante mejor. No sé si lo he repetido todo otra vez de una manera sintética, pero creo que esa es la síntesis fundamental de la charla. Y el cerebro, o sea, yo como loco adolescente que soy. Enhorabuena. Ya me gustaría a mí. Muchas de las cosas que hago son para ver qué pasa, quiero decir. Sí. Muchas de las locuras que hacemos son para aprender por el método de prueba y error. Correcto, correcto. Efectivamente. Es que es así. O sea, todas las cosas que hacemos, pues, bueno, igual que hace un científico. O sea, un científico lo que hacemos es probar, ensayar, y nos equivocamos y volvemos a empezar. Pues esto es lo mismo, ¿no? El joven adolescente tiene que probar, tiene que ensayar, se tiene que equivocar y decir, oh, pues me he equivocado, así he aprendido. Ha aprendido una lección que no va a olvidar en su vida. ¿Me entiendes? Sí. Es una manera de aprender. Tú dices, oye, yo voy a hacer esto, a ver qué pasa, ¿no? Entonces resulta que te equivocas. Y dices, aprendes rápidamente, conectas neuronas y esa lección ya no la olvidas en la vida. Y te queda para cuando seas mayor. Bueno, muy bien. No sé si alguna pregunta más, una última pregunta quizás, y si no, bueno, pues... Bien, bueno, pues simplemente pues volver a agradeceros a todos la presencia en esta conferencia del doctor Bermúdez de Castro, agradecerle, por supuesto, a él también, pues la brillante conferencia que nos ha dado. Y nada, a seguir progresando de alguna manera. De todas formas, poco a poco iremos haciendo alguna charla más del ciclo Acercando la Ciencia y algunas actividades más que irán apareciendo en la prensa también, en las redes sociales de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad, que estamos empeñados en divulgar la ciencia y la actividad investigadora de nuestra universidad. Pues muchas gracias a todos, que gane el mejor en el partido, si alguien está interesado en ello, y hasta otra.